Cocha.info. Bimilla maiatza eta 250 euskal presok, deportatuek eta ieslariek etxetik urrun jarraitzen dute. Heldu den maiatzaren 27an Alberto Ilundainek kondena bukatuko du Frantzian eta egun berean Espainieratuko dute. Hainbat epaiketa egin eta hauek heldu bitartean espetxeratua izateko arriskuarekin. Aski da, espetxeak usteko garaia da. Josu Narváez sigue en Madrid en aislamiento. José Chorizcuren, enfermo del corazón. Lo tienen en Murcia, a casi 800 kilómetros de casa. Fermín Martínez, en cambio, lo han acercado a Mont-de-Marsan, la cárcel del Estado francés más cercana a Euskal Herria. Lo que podría ser una buena noticia no lo es tanto, ya que esta prisión cuenta con condiciones de vida más restrictivas. Gainontzerakoan, Frantziako estatuan zenbait pauso eman ziren hurbilketen arira, ordea, hasierako keinuak ematen zutenak bertan geratu dira. Espainiako estatuak espetxe aldaketa soilak egin ditu. Además de la dispersión, también están los presos y las presas enfermos, la no computación de penas en los diferentes estados, las tres cuartas partes. Año tras año seguimos arrastrando los mismos deberes. Y por si fuera poco, este septiembre empieza el macrojuicio contra 47 vascos y vascas cuyo único delito es trabajar por asistir y sacar a los presos y presas a la calle. Eta honen aurrean zer egin? Compromisos eta ilusios lanean ekin. Norberak bere burua erosoen ikusten duen tokian, baina denok geure aldea jarriz. Para acabar, como decíamos al principio, hoy es uno de estos días en los que nos llevamos una alegría. Celebrémoslo como se merece. Pero mañana no olvidemos que tenemos muchos amigos y amigas lejos de casa y un pueblo que liberar. Gora Euskal Herria askatuta, Euskal Presoak etxera. Etxera! 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 Etxera!